¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. ¿Pueden ver mi pantalla y escucharme? Sí, ya se escucha. Se escucha y se ve la pantalla. Ya. Muchas gracias por la paciencia. Algunos de sus compañeros de Física 2 se han comunicado conmigo y me han indicado que tienen examen de QMC 200. El examen ya está terminando y ya se van a ir conectando seguramente. Vamos a resolver varios problemas. Sería bueno que viertan algunas preguntas o las que crean necesarias. ¿De acuerdo? Empezaremos con este problema. Para eso, por favor, necesito que alisten un cuaderno, un bolígrafo y una calculadora. Y sobre todo, muchas, muchas ganas de aprender. ¿Ya? En 5 minutos empezamos, por favor. Gracias. Empezaremos, por favor. ¿Algún estudiante me puede decir para qué sirve un tubo de Venturi? Con toda confianza, por favor. ¿Me escuchan? Para medir la velocidad a la que va la corriente. Ya, muy bien. Un tubo de Venturi sirve para medir caudales, ¿de acuerdo? La respuesta es muy similar, está muy bien. Un tubo de Venturi sirve para medir caudal. Ya, entonces, inicialmente vamos a representar de forma gráfica lo que indica el problema. Aquí tenemos una tubería principal. A través de una garganta indica. Ahí está la garganta. Su diámetro se reduce. Se reduce a D minúscula. Ahora vamos a representar el tubo de Venturi aproximadamente. Algo así. Ahí está el tubo de Venturi entre los dos fluidos. Obviamente aquí hay un eje principal. Y ahora representaremos nuestros datos. ¿Qué se conoce? Se conoce el diámetro de la tubería secundaria, le vamos a llamar D minúscula, el diámetro de la tubería principal, D minúscula, y aquí hay un líquido manométrico. Generalmente el líquido manométrico, ¿qué fluido es? Mercurio. Generalmente es mercurio, ¿ya? Y aquí tenemos un fluido cuya densidad se conoce, es rho. La densidad del fluido es rho sub m del líquido manométrico. Y lo que se conoce aquí es la diferencia de altura. Aquí se conoce H minúscula.
Tenemos el enunciado del problema, creo que hemos representado gráficamente a todos los datos, y antes de aplicar la ecuación de Bernoulli, antes de aplicar la ecuación de la continuidad y antes de aplicar la ecuación de manómetros, nos trazamos dos puntos. ¿Ya? Este que sea el punto 1, justo sobre el eje principal, al igual que el punto 2, también sobre el eje principal de las tuberías. Estoy hablando muy fuerte o se me escucha normal. Eso también quiero que me indiquen, por favor. No, se escucha bien, Inge. Está bien, Inge. Se escucha normal. Ya. Se escucha. Cualquier observación me la hacen notar con toda confianza, ¿ya? El objetivo es aprender, preguntar y no salir con dudas. Así que, por favor, trataremos todos de aprovechar la clase. Ya. Si esos son los puntos 1 y 2, cuando apliquemos la ecuación de Bernoulli, la presión en 1 es la presión absoluta en ese punto, al igual que P sub 2 es la presión absoluta en ese punto, ¿ya? Un fluido en relación a presiones, ¿de dónde a dónde circula o fluye? De mayor a menor presión o de menor a mayor presión. ¿De dónde a dónde circula un fluido? De mayor a menor presión. Mayor a menor. Correcto. Eso tiene que estar claramente establecido. Un fluido siempre circula de mayor a menor presión. Y lo vamos a demostrar en este momento. Nos vamos a trazar una isóbara. Supongamos ahí que esté nuestra isóbara. Y aquí tenemos dos puntos, fíjense. El punto A y el punto B. Los puntos A y B se encuentran justo sobre la isóbara. Entonces, necesariamente, la presión en A, debe ser igual a la presión en B. Entonces, esa es la ecuación de manómetros. En A, ¿qué presiones están actuando? La presión absoluta en 1 más, fíjense que aquí hay una porción de fluido principal que tiene una cierta altura, pero cuya altura no conocemos, le llamaremos algo. Esa pequeña altura le llamaremos Z, ¿ya? Entonces, ¿qué presión se está ejerciendo en A? La presión absoluta en 1 más la presión que ejerce el líquido principal. La presión que ejerce un líquido principal es densidad, gravedad por altura. Pero la altura entre los puntos 1 y A es pues Z más H. Esos dos términos corresponden a la presión total en el punto A. Igual, ¿qué presión está actuando en B? En B, en la columna derecha del tubo de Venturi, está actuando la presión en 2. Más, aquí hay que tener cuidado, existen dos fluidos que están justo sobre el punto B. Existe un fluido de densidad rho y cuya altura es Z. Y existe otro fluido, en este caso que corresponde al líquido manométrico, y cuya altura es H. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a tener presión 1 menos presión en 2 igual. ¿Igual a qué? ¿Qué ha quedado en la derecha? Densidad, gravedad por Z más densidad
de líquido manométrico, gravedad por altura, menos, hay dos términos que vienen a restar a la derecha, uno de ellos es rho e por z, y el otro es rho por g por h. En el miembro de la derecha tenemos cuatro términos. Fíjense que el término que se simplifica es rho gz. Y podemos operar el miembro de la derecha. ¿Cuál es el factor común en la derecha? Gravedad altura. Gravedad por h minúsculo. Y rho sub m, queda en el paréntesis, menos rho. Esta que sea la ecuación número 1. ¿Ya? Ahora, recuerdo lo siguiente. La densidad del líquido manométrico es mayor a la densidad del líquido principal. El líquido principal puede ser agua. El líquido manométrico generalmente es mercurio. La densidad del mercurio es mayor a la densidad del agua. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Este binomio, rho sub m menos rho, ¿qué signo tiene? Positivo. 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 El miembro derecho de la ecuación 1 es positivo. Si el miembro derecho de la ecuación 1 es positivo, lógicamente la presión 1 menos la presión 2, que es el miembro de la izquierda, también tiene que ser mayor a cero, porque ambos términos son positivos. De aquí, estamos demostrando que un fluido siempre circula, como acabamos de indicar, de mayor a menor presión. Un líquido siempre fluye de mayor a menor presión. Lo hemos demostrado, ¿ya? Listo, hemos aplicado la ecuación de manómetros. Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene varias formas. La utilizaremos la siguiente. Presión en 1 más densidad, gravedad por Z1 más, ¿alguien me puede dictar el tercer término, por favor? ¿Qué término falta? Ingeniero, ¿puedes un medio? Un momento para que tomemos foto, por favor. Más un medio. Velocidad 1 al cuadrado. ¿No es cierto? No se preocupen, no es necesario que le saquen capturas de pantalla. Una vez que a las 7:30, 8 de la noche, una vez que terminemos, una vez que nos cansemos, todo ese documento en PDF se los voy a compartir en mi grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? No es necesario que le saquen capturas de pantalla. Pero lo más importante es que entiendan. Ahora, el álgebra, eso sí, también ayúdenme a despejar ecuaciones, eso sí. Pero no es necesario que saquen capturas de pantalla. Ya. Estábamos aplicando la ecuación de Bernoulli. Es igual, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? Presión en 2 más densidad, gravedad, Z sub 2, más un medio, densidad, velocidad en 2 al cuadrado. Muchos físicos aseguran que la ecuación de Bernoulli es una consecuencia directa de la ley de la conservación de la energía. Como ustedes recordarán, en física 1, para aplicar la ley de la conservación de la energía, nos dábamos un nivel de referencia. Ese nivel de referencia se lo coloca de forma arbitraria, ¿ya? Sin embargo, en el caso de tuberías, el nivel de referencia suele colocarse en el eje de la tubería que se encuentra más abajo. ¿Está bien? Ese es el criterio. Ahora, de acuerdo al gráfico, ¿cuánto vale Z1
¿Y cuánto vale Z2? Cero, Inge. Ambos valen cero, ¿no? Porque los puntos 1 y 2 están justo sobre el nivel de referencia. Entonces, este término se ha vuelto cero, este otro también se ha vuelto cero, y de aquí despejamos el binomio presión 1 menos presión 2 en la izquierda. En la derecha hay un factor común, que es rho medios. Y si factorizamos rho medios en la derecha, vamos a tener velocidad en 2 al cuadrado menos velocidad en 1 al cuadrado. Para nosotros, ecuación número 2. La ecuación que falta utilizar es la ecuación de la continuidad. ¿Qué permite calcular la ecuación de la continuidad? ¿Qué magnitud física? El caudal, ¿verdad? La ecuación de la continuidad permite calcular el caudal. ¿Y a qué es igual el caudal? De acuerdo a la ecuación de la continuidad, al producto del área por la velocidad, ¿no? Ahora, obviamente las tuberías tienen sección circular. El área 1, ¿a qué será igual? El área 1 será, pues, el área de una circunferencia de diámetro D es ¿cuánto? Pi cuartos. Área 1, ¿a qué tubería corresponde? ¿A la tubería principal o tubería secundaria? Área 1. Principal. Principal. Aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Esto no debe ser D minúscula, esto tiene que ser D mayúscula. ¿Está bien? Esto es D mayúscula. Ya, entonces me van a recordar. La tubería 1 corresponde a la tubería principal, D mayúscula. Volveremos. Estamos aquí. Pi cuartos. Tubería área 1 es D mayúscula cuadrado por velocidad 1. Igual, área 2. Pi cuartos, el área 2 corresponde a la tubería secundaria. La tubería secundaria tiene un diámetro de minúscula por la velocidad 2. De esas dos ecuaciones vamos a despejar la velocidad 1. Por favor, silencio. La velocidad 1 y la velocidad 2. La velocidad 1 resulta ser 4 veces el caudal dividido entre pi por D mayúscula al cuadrado. La velocidad en la tubería 2 de la ecuación de continuidad, 4 veces Q dividido entre pi D minúscula al cuadrado. ¿Cuál de estas velocidades es mayor? ¿Cuál de estas dos velocidades es mayor? La velocidad 2. La velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿Por qué razón? Porque el diámetro. ¿Tiene menor presión? No, no tiene que ver con las presiones. Las velocidades están directamente relacionadas con las áreas. La velocidad 2 es mayor que la velocidad 1 porque el diámetro 1 es mayor que el diámetro 2. No olvidemos que el diámetro 1 es el diámetro de la tubería principal y el diámetro 2 es el diámetro de la tubería secundaria, D minúscula. ¿Ya? Las velocidades varían directamente en función de los radios o diámetros. Listo. Un ingeniero siempre es ordenado. Esta que sea la ecuación número 3, número 4,
Para terminar este problema, vamos a reemplazar las ecuaciones. No, a ver, no lo veo bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la ecuación 1? Diferencia de presiones, ¿no? En la ecuación 1 hemos despejado la diferencia de presiones. Presión mayor menos presión 2. En la ecuación 2 también hemos despejado la diferencia de presiones. Entonces, eliminamos las presiones igualando las ecuaciones 1 y 2. ¿Alguien recuérdeme el miembro derecho de la ecuación 1, por favor? Gravedad H minúscula rho sub m menos rho. ¿Ya? G H rho sub m menos rho. Entonces, igualamos las ecuaciones 1 y 2. El miembro derecho de la ecuación 1, ¿cuánto valía? Gravedad por altura, todo eso por rho de mercurio menos rho. Muy bien, gracias. El miembro derecho de la ecuación 2 es rho medios b sub 2 cuadrado menos B1 cuadrado. De aquí, el 2 lo pasaremos a multiplicar. Aquí vamos a tener 2GH. Y Rho, el de la derecha, lo pasaremos a dividir. Aquí vamos a tener Rho sub M entre Rho menos 1 igual a B sub 2 cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Ahora sí, podemos terminar el ejercicio. Vamos a reemplazar que esta sea la ecuación número 5. Vamos a reemplazar las ecuaciones 3 y 4 en la ecuación 5. ¿Qué dice la ecuación 5? Dice 2GH minúscula rho sub m sobre rho menos 1 igual B sub 2. B sub 2 es 4 veces el caudal dividido entre pi por D minúscula cuadrado, pero todo esto está elevado al cuadrado, menos velocidad en 1, vale 4 veces caudal, dividido entre pi por D mayúscula al cuadrado, y todo esto al cuadrado. En esa última ecuación, la incógnita es el caudal, álgebra. Aquí tenemos 2GH minúscula rho sub m sobre rho menos 1, que hay un factor común. Ese factor común es 4 al cuadrado, 16. En el denominador tenemos pi al cuadrado. Ahí también es q cuadrado, ¿no? También es q cuadrado. Creo que nada más. Aquí tenemos pi al cuadrado. ¿Y qué nos queda en el paréntesis? Nos queda 1 dividido entre d minúscula a la cuarta menos 1 sobre d mayúscula a la cuarta. Y vamos a tener, despejaremos q cuadrado de la derecha, pi cuadrado, 2GH, rho sub m sobre rho menos 1, todo esto dividido entre 16.
aquí faltaría 1 sobre D a la cuarta menos 1 sobre D mayúscula a la cuarta. Todo igual a Q elevado al cuadrado. ¿El despeje es correcto? Revísenmelo el álgebra, por favor. Sí, Inge. El resultado en su forma más compacta, el caudal que sale de la cantidad subradical. ¿Qué sale? Q es igual, sale pi, el 16 sale como 4. Aquí tenemos raíz cuadrada de 2G por H, cociente de densidades, todo en raíz cuadrada, dividido entre la raíz cuadrada, aquí podemos sacar mínimo común, de minúscula a la cuarta, de mayúscula a la cuarta, de mayúscula a la cuarta, menos de minúscula a la cuarta. Esto es igual. Ahora sí, ya no se puede simplificar más. Aquí vamos a obtener pi de minúscula al cuadrado, de mayúscula al cuadrado, raíz cuadrada de 2gh, cociente de densidades, dividido entre la resta de D mayúscula a la cuarta menos D minúscula a la cuarta. Todas las cantidades subradicales son positivas. Sí. Todas las cantidades subradicales son positivas, ¿no? El caudal está en función de todos nuestros datos. Se conocen los diámetros, H minúscula. Inge, creo que falta el 4 debajo de pi. Ah, tienes toda la razón. Aquí, ¿verdad? Aquí falta un 4. Buena observación. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. El caudal en función de todos los datos. Conclusiones. Se conocen los diámetros. ¿Para qué sirve un tubo de Venturi? Para medir caudales. ¿Ya? ¿Dónde se instala el tubo de Venturi? Entre la tubería principal y la tubería secundaria. ¿De dónde a dónde fluye un líquido? Siempre de mayor a menor presión. ¿Alguna otra conclusión? ¿Alguien quisiera aportar? ¿Qué nos estamos olvidando? La densidad del líquido manométrico es siempre mayor a la densidad del fluido principal. Ah, nos falta algo. Porque la pregunta, fíjense, lo podemos leer. Dice, determinar el caudal en cada tubería. ¿Cuántas tuberías tenemos acá en este sistema? Dos tuberías. Tenemos dos tuberías. ¿Existen dos caudales? ¿Sí o no? No, ingeniero. No. Existe un solo caudal. A pesar de que existen dos tuberías, el caudal es único, porque no existen ni fuentes ni sumideros. ¿Se ha comprendido? ¿Preguntas, por favor? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya.
Espero que se haya comprendido. Vamos con otro problema. Vaciado de depósitos, ¿ya? Consideremos, haremos unos tres problemas algebraicos y unos dos numéricos, ¿ya? Los que están en mi paralelo se van a plantear problemas algebraicos. En los otros paralelos generalmente se proponen también problemas numéricos, ¿ya? Entonces, consideremos un recipiente. ¿Están viendo mi pantalla? Lo que estoy escribiendo. Sí. Sí. Ustedes también practiquen, ¿ya? La práctica es el maestro en su cuaderno. A pesar de que voy a compartir el documento, no estaría por demás que vayan practicando. Consideremos un recipiente de forma semiesférica. Consideremos un recipiente de forma semiesférica. De radio R mayúscula, abierto en su parte superior, el cual contiene, y nos falta una coma, el cual contiene un fluido de densidad rho. No tengo editor de ecuaciones aquí, así que sí lo vamos a escribir. Consideremos un recipiente de forma semiesférica. De radio R mayúscula, abierto en su parte superior, el cual contiene un fluido de densidad rho. En la parte inferior, se practica un orificio circular de radio R minúscula. Ya. ¿Qué necesitamos calcular? ¿Qué podríamos calcular bajo este enunciado? El tiempo de vaciado. ¿Ya? El tiempo en el cual se vacía completamente el recipiente semiesférico. ¿Se entiende? Sí, Inge. Ya. ¿Qué podríamos hacer? A ver, indíqueme, por favor. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Usted, doctor Riceli? Sí, ya. En el anterior problema, en problemas de tuberías, de dinámica de fluidos, la ecuación de Torricelli, la ecuación de Bernoulli hemos utilizado, la ecuación de la continuidad y la ecuación de manómetro, ¿no es cierto? Esas tres ecuaciones hemos combinado. Ahora estamos calculando tiempos de vaciado. En tiempos de vaciado, necesariamente tenemos que utilizar la ecuación de Torricelli, está bien. Pero también tenemos que utilizar la ecuación de caudal, ¿ya? Es una regla, no es una fórmula, ¿no? Una regla práctica para calcular tiempos de vaciados,
utilizan básicamente tres ecuaciones también. La ecuación de caudales, la ecuación de Torricelli y la ecuación de la curva que relaciona la forma geométrica del recipiente por el cual se está vaciando el fluido, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos un recipiente semiesférico, está completamente lleno de un fluido de densidad rho. ¿Y qué ocurre en la parte inferior? ¿Qué ocurre aquí? Tiene una abertura. Se practica un orificio, correcto. Es una abertura, ¿no? Es un orificio circular. Es un radio pequeño, pero es circular, cuyo radio es R minúsculo. La semiesfera tiene un radio R mayúscula. ¿Está bien? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que podríamos calcular o aplicar? ¿Alguna sugerencia? Sin miedo. Con la luz. ¿Cómo está? La continuidad, Inge. Continuidad. En problemas de tiempo de vaciado, tres ecuaciones. La ecuación de caudales, la ecuación de Torricelli y la ecuación que relaciona la forma geométrica del recipiente que se está vaciando. Jóvenes, nuevamente buenas tardes, les agradezco. Haremos un pequeño paréntesis, está presente, está en la sala nuestro señor decano de la facultad, el ingeniero Alejandro Mayori. Él, gentilmente, con el señor vicedecano, el ingeniero Freddy Gutiérrez, ha organizado esta sesión de clases de reforzamiento para todo el curso básico. Por favor, lo escucharemos unos minutos al ingeniero Mayori. Ingeniero Mayori, adelante, por favor. Sí, se me escucha, ¿no? Ingeniero Lucio. Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Adelante, por favor. Ya, no, en primer lugar, agradecerle a usted por su tiempo y dar estas clases de manera gratuita en beneficio de nuestra juventud. Muchas gracias, ingeniero Lucio. Gracias. Los estudiantes, felicitarles por el 21 de septiembre y, bueno, tenía cosas que mostrarles, pero mejor no. Bueno, yo casualmente doy esta materia, Lucio, te cuento, en ingeniería mecánica. Y les comento que en el orificio hay una presión que es, o la velocidad de salida del orificio es la raíz de 2GH. ¿No? Así es, ingeniero. Pero el problema es que esa altura, desde la superficie libre al orificio, va variando, ¿no? Porque al principio la semiesfera está llena, pero después poco a poco esa altura va a ir disminuyendo hasta llegar a ser cero, ¿no? Por otra parte, el caudal que sale por el orificio lo podemos volver volumen. El caudal es metros cúbicos sobre segundo, digamos, pero si lo multiplicamos por el tiempo solamente se vuelve metros cúbicos y ese volumen hay que igualarlo, que sería el caudal que sale por el orificio, hay que igualarlo al nivel que baja y el volumen que disminuye en el recipiente, ¿no? ¿Es así o no es así, ingeniero? Así es, ingeniero. ¿Ya? No, entonces, estimados estudiantes, yo solamente quería decirles de que estudien, porque ustedes son los arquitectos de su futuro, y obviamente los que se divierten, etcétera, etcétera, ya cuando pasen un par de años, no creo que gocen de los beneficios de ser ingeniero, ¿no? La ingeniería es en realidad una profesión muy hermosa. La presentación que quería mostrarles, pero seguramente ustedes ya la han debido ver, es de que los ingenieros nos ponemos en práctica
la matemática, la física y la química, pero para construir algo, ¿no? No nos interesa solamente la parte conceptual, sino nosotros creamos cosas. Y siempre digo de que si no fueran los ingenieros, seguiríamos en la edad de piedra, ¿no? Pero todo lo que ha cambiado la humanidad lo han hecho los ingenieros. Y en mi presentación quería mostrarles, por ejemplo, los mejores inventos, y ahí está el automóvil. ¿Pero quién creen que ha creado el automóvil? El teléfono, el televisor, el avión, la impresora 3D, por decir, los satélites, el internet, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, son los ingenieros, ¿no? Entonces, cualquier equipo, máquina, estructura que ustedes vean, lo hace un ingeniero, y por lo tanto, nuevamente les repito, es una profesión muy linda. Yo tuve la suerte de irme a Estados Unidos, ahí hice una maestría, terminé mi doctorado, pero no pude leer mi tesis. Les comento que la enseñanza en Bolivia no es mala. Yo sin problemas pude ser un buen estudiante allá. Y ustedes esmérense porque los mejores ingenieros, por ejemplo, pueden optar a becas. No les sirve solamente aprobar con 51. Si ustedes quieren una beca, seguramente van a postular, pero van a elegir a los mejores, ¿no? Entonces, sean buenos estudiantes y además cuando sean profesionales, en realidad ya van a poder ustedes ganar dinero, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí para ayudarles y tenemos un equipo grande donde el ingeniero Lucio es un gran baluarte. Y solamente quería felicitarles, decirles que estudien y agradecer nuevamente al ingeniero Lucio Mamán. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, etcétera, etcétera, les cedo la palabra y también a usted, ingeniero Lucio. Muchas gracias, ingeniero Mayori. Gracias por las palabras de aliento. Sí, de igual manera, felicitar a nuestros estudiantes por el 21 de septiembre. Son la parte fundamental de nuestra querida facultad y de nuestra universidad. Y a los estudiantes, por favor, les cedo la palabra. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, está aquí la máxima autoridad de la Facultad de Ingeniería. Con toda confianza y sin temor alguno, él es un amigo más. Él vela por docentes y estudiantes. Tienen la palabra, jóvenes y señoritas. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Quería preguntarle yo a nuestro decano, ¿cuál es el mecanismo que seguimos para realizar un seguimiento a los egresados para que tengan una titulación rápida, ingeniero, perdón? En realidad, bueno, ese es un tema universitario. No debería haber, les cuento, la palabra egresado, ¿no? Y hemos hablado con el rector, les comento, y una manera, por ejemplo, de titularse, bueno, hay varias maneras de titulación, no sé si ustedes sabían, ¿alguien sabe cuántas maneras de titulación hay? Hay 3 o 4, ¿no? La primera es por excelencia, como ustedes saben, aunque hay 2 excelencias, no sé si sabían. ¿Ya? La primera excelencia es que no tienen que tener reprobaciones y tienen que tener un promedio de 75%, ¿no? O 80%. Hay otro que es el desempeño de excelencia, donde pueden tener alguna que otra reprobación, pero su promedio tiene que ser mayor, ¿no? Después tienen el proyecto de grado, pero algo que estamos descuidando mucho es el trabajo dirigido. Entonces hemos hablado con el rector y el trabajo dirigido, les comento, es que ustedes ya no hagan un estudio teórico, sino que vayan a alguna empresa, ¿no? Por decir, Sobose, y en Sobose les van a dar algún tipo de trabajo, ¿no? Y básicamente cuando Sobose emita un certificado de que ustedes han cumplido resolviendo un problema de la empresa, estarían titulados, ¿ya? Entiendo lo que tú me dices de que hay egresados que están esperando años, pero el tema no es tan grave, les cuento, en ingeniería, porque no sé si han escuchado, es mucho más grave en derecho. En derecho, ¿sabían ustedes que tienen que esperar a veces 5 años? ¿Ya? En este caso, si ustedes quieren salir rápido, lo que tienen que hacer es conseguirse un tutor, si es que van a hacer un proyecto de grado. Bueno, y hablar con el tutor para que él les asesore, les dé un tema o les ayude en el tema que ustedes han escogido. Y en realidad tienen que hacer un estudio, lo llamaremos aproximadamente de 100, 200 hojas. Pueden construir, por si acaso, el prototipo, si es que es algo práctico.
y ese es el proyecto de grado, ¿no? Y el trabajo dirigido, les repito, es dar una solución práctica en una empresa, ¿no? Y excelencia, bueno, son pocos los que se gradúan por excelencia, pero son aquellos estudiantes brillantes que tienen, no tienen que tener ni aplazos ni 2T, ¿no? No sé si sabéis. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, Rosario le habla. Ingeniero, una consulta. No sé cómo podrían cursar en menos tiempo las asignaturas de cursos básicos, ya que para cada examen se toma tres temas solamente para un examen. Yo no sé cómo podrían acortar para que sean en menor tiempo las asignaturas de cursos básicos. O sea, lo que no estoy entendiendo, el semestre dura 5 meses, ¿no? Bueno, semestre teóricamente son 6 meses, pero en la vida real son 5 meses, ¿no? Porque no pasamos clases en enero, después tenemos un receso en julio y diciembre se pasa medio mes, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de los 12 meses del año, si restamos esos 2 meses y un poquito más, nos quedan, digamos, 10, y dividido entre 2 son 5 meses los que duran los cursos regulares de la facultad. Entonces, no entiendo muy bien tu pregunta, pero digamos, acortar esos semestres a 4 meses no se puede, te comento, porque... Ingeniero Mayori. Dime. Creo que yo entiendo la pregunta. O sea, un problema que tiene la UMSA, bueno, y la Facultad de Ingeniería tampoco está lejos de este tema, es la permanencia estudiantil. Muchos de nuestros estudiantes estudian después de 6, 7 años. Ahora, el curso de verano y el curso de invierno han minimizado ese problema. Ya nuestros estudiantes ya se titulan en 6 años. Pero la mesa de examen es otra modalidad que no se ha implementado en el curso básico. El anterior director del curso básico se ha comprometido a que nuestros estudiantes van a ser beneficiados con la mesa de examen. Pero ha sido una promesa que ha quedado ahí. Los dirigentes estudiantiles no lo han hecho prevalecer. Entonces, creo que a eso se refiere la señorita estudiante. Si hubiera una mesa de examen en el curso básico, los estudiantes se benefician. Yo les respondo, ¿no? Vamos a hacer cambios, o sea, no solamente mi persona, ¿no? Sino somos un equipo. Y les contaré un cambio, no sé si ustedes sabían. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería, ustedes tenían que aprobar matemática, física, química del PREFA, ¿no? Pero les comento que la universidad está perdiendo alumnos. En algún momento teníamos 82.000, 82K, y ahora estamos con 76. La universidad más grande es la Gabriel René Moreno, la segunda es la San Simón. Entonces, la Facultad de Ingeniería, ¿qué ha hecho? Ahora, ya no tienes que aprobar las 3 asignaturas, sino solamente 2, y en la tercera puedes tener un 40. Y nos ha ido bien porque ahora la facultad tiene 12.000 estudiantes, les comento. O sea, en vez de disminuir, ha subido. Entonces, de igual manera, como dice el ingeniero Lucio, hemos implementado en todas las carreras la mesa de examen. ¿Qué es la mesa de examen, no? En realidad hay 2 modalidades, les comento. Una es la mesa de examen y el otro es alumno libre. No sé si han escuchado. Entonces, la mesa de examen es que uno no pasa clases. Si quiere, también pasa, ¿no? Pero no está obligado. Y básicamente coordina con el director de carrera y rinde un examen, ¿no? 1 o 2, pues generalmente es 1. Y si lo aprueba, en realidad ha vencido la materia. Y el alumno libre en realidad es parecido, pero es un alumno que no tiene que ir a clases, solamente tiene que ir a los exámenes, ¿no? Es parecido. Y en todas las carreras, no sé si ustedes saben, porque, bueno, tal vez no sepan porque están recién en física 102, ya se está aplicando, están tomando esas mesas de exámenes, pero como dice el ingeniero Lucio, un gran amigo, en el básico no se ha hecho esto todavía. Pero es un compromiso porque ahora está el ingeniero Garay y lo que estamos pensando son algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, tomar ya la mesa de examen en básicos y no solamente eso, ¿no? Sino también les comento otro cambio que vamos a hacer
ya no vamos a volver al 100% la presencialidad. Y en primer semestre vamos a tener siempre ya paralelos virtuales, les comento. ¿Por qué? A ver, ¿saben por qué? Porque queremos tener estudiantes, por ejemplo, de Santa Cruz, de Oruro, de Tarija, ¿no? Cuando un curso es virtual, les comento, el estudiante puede estar, ¿no?, en otro departamento. Yo tengo amigos, colegas, que sus hijos, digamos, quieren entrar a la UNSA, pero ellos viven en otros departamentos y era muy complicado. Ahora, obviamente los exámenes queremos que sean presenciales solamente por el tema de fraude, pero podrían venir, ¿no?, los exámenes. No sé si esa era su pregunta y hemos respondido, o otra, ¿no? Pero si tienen alguna otra pregunta, entonces estoy dispuesto a responderles. Ingeniero, no sé si podría hablar, por favor. ¿Perdón? Adelante. Disculpe, no sé si es más una consulta o más una queja. Cuando se ha implementado el examen de alumno libre, yo lo tomé para la materia de probabilidad y estadística de la carrera de electrónica y aprobé. El punto es que el ingeniero me indicó que no podía subir la nota, ya que tenía que ver un registro y todo eso aparte para prácticamente habilitarme en el sistema de esa forma para que se suba mi nota. Y le mandé una carta al... Bueno, le mandé... Muy bien, continuaremos, por favor. Decíamos que para tiempos de vaciado, tres ecuaciones fundamentales. La ecuación que relaciona la forma geométrica del recipiente, que en este caso es la ecuación de una semicircunferencia. Dos, la ecuación de Torricelli. Y tres, la ecuación de caudales, ¿ya? Empezaremos con la forma geométrica. Obviamente, aquí tenemos una semicircunferencia. Nosotros sabemos que la ecuación de una semicircunferencia es x menos h al cuadrado más y menos j al cuadrado igual al radio de la circunferencia al cuadrado, ¿no? Donde h, j son las coordenadas del centro. Ahora, es importante esto, el nivel de referencia lo colocan donde ustedes deseen, pero es práctico colocar el nivel de referencia, el origen de coordenadas. Fíjense dónde lo hemos colocado. Justo donde está escurriendo el líquido. Ahí lo hemos colocado. Y van a ver por qué conviene. Entonces, aquí está, fíjense, el centro de esa circunferencia. ¿Qué coordenadas tiene el centro de esa circunferencia en este sistema de ejes coordenados X, Y? ¿Cuánto valen X y cuánto valen Y? 0,y. 0,1. No, el radio no es 1. R. 0, 0, R. 0, R mayúsculo. Esta longitud del centro al origen de coordenadas es el radio de la circunferencia. Entonces, reemplazaremos ese valor en la ecuación de la circunferencia. No se ve, ahora sí se debe ver. Aquí decimos X menos H, pero H vale 0, J vale R igual a R al cuadrado. Desarrollamos los productos notables. X menos 0 al cuadrado simplemente es X cuadrado. Más, desarrollamos el cuadrado de esa diferencia, vamos a tener cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo igual a R al cuadrado. Fíjense que R cuadrado se simplifica. Y no es posible despejar Y, porque Y tiene... Y está en forma de una ecuación cuadrática. Creo que es más práctico despejar X cuadrado. De esta ecuación, ¿a qué es igual X cuadrado? X cuadrado va a ser igual a 2Y por R
menos y cuadrado, ¿no? Ecuación número uno para nosotros. La ecuación número uno ha salido de la ecuación de la circunferencia. HJ son las coordenadas del centro de la circunferencia, ¿no? El nivel de referencia conviene colocarlo donde el líquido esté escurriendo, ¿ya? Listo. Ya hemos aplicado entonces la ecuación que relaciona la forma geométrica del recipiente. Ahora, ¿qué aplicamos? La ecuación de Torricelli. El ingeniero tenía razón, pero como estamos en un curso de física básica 2, no estamos en un curso de mecánica de fluidos, no nos vamos a complicar. La velocidad, de acuerdo a la ecuación de Torricelli, simplemente es igual a la raíz cuadrada de 2G por Y. ¿Listo? Ecuación número 2, que es la ecuación de Torricelli. ¿Alguien recuerda la ecuación de caudales? ¿Alguien recuerda la ecuación de caudales? ¿De área igual a área por volumen, ese ingeniero? Caudal de entrada menos caudal de salida es igual al caudal acumulado. Muy bien, esa es la ecuación de caudales, ¿ya? Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se queda. Y lo que se queda se denomina caudal acumulado. A esta ecuación, quizás sus docentes le han llamado otro tipo de caudal, no hay problema, ¿ya? Caudal de entrada menos caudal de salida es igual a caudal acumulado. El caudal acumulado es la derivada del volumen respecto del tiempo. Si observamos nuestro sistema, fíjense, aquí no existe ningún grifo, no se está alimentando al recipiente semiesférico. Eso significa que no hay caudal de entrada. El caudal de entrada directamente vale cero. ¿Cuánto vale el caudal de salida? De acuerdo a la ecuación de continuidad, el caudal de salida es área de salida, velocidad de salida, igual a caudal acumulado, derivada del volumen respecto del tiempo. Ya. Ahora, el área de salida es el área por donde está escurriendo el agua. La velocidad de salida, la velocidad del fluido por donde se está escurriendo justamente el fluido. El tiempo, no hay nada que hacer ahí. Ese diferencial de volumen, hay que interpretarlo bien. Ese diferencial de volumen corresponde, bueno, no se puede ver, no tenemos una vista tridimensional, pero tenemos un disco, ¿ya? Lo que aquí tenemos, esto en realidad es un disco. Un disco que tiene espesor, ¿cuánto vale su espesor? Diferencial de Y. Exacto, muy bien. Su espesor es diferencial de Y. ¿Y qué más faltaría? Su radio, ¿no? ¿Cuánto vale su radio? X. Su radio vale X, ¿ya? Eso no va a cambiar. No va a cambiar en problemas de tiempo de vaciar. El espesor es diferencial de Y y el radio es X. ¿El volumen de un disco vale cuánto? Área por espesor. Área por espesor, ¿no? Y aquí falta, identificaremos cuánto vale el área de salida. ¿Por dónde está escurriendo el fluido? Por un orificio circular de radio R minúscula. El área de salida vale entonces pi R minúscula al cuadrado. La velocidad de salida, ¿cuánto vale la velocidad de salida? Ahí justamente nos ayuda la ecuación de Torricelli. La velocidad de salida es raíz cuadrada de 2G por Y, ¿ya? Entonces, a ver,
nos ordenaremos, tenemos las ecuaciones 1, 2, esta que sea la ecuación 3. Vamos a reemplazar creo que la ecuación 2 en la ecuación 3. ¿Qué dice la ecuación 3? Dice menos área de salida. ¿Cuánto vale el área de salida? ¿Están ahí, jóvenes? Pi por R minúscula al cuadrado. Muy bien. Pi por R minúscula al cuadrado. Velocidad de salida. Raíz cuadrada de 2G por Y. El diferencial del tiempo lo pasaremos a multiplicar. El diferencial de volumen, como decía su compañera, es área por espesor, ¿no? El área de una circunferencia de radio X es pi X cuadrado. Y el espesor era diferencial de Y. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Inge, tal vez no habría que pasar todavía el diferencial de T porque la función, bueno, no está en función de T. Está bien. Tiene razón su compañera. Raíz cuadrada de Y lo vamos a llevar a otro miembro, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, se lo dejamos igual dividido entre el diferencial del tiempo. Fíjense, aquí se simplifica pi. Pi se simplifica. Aquí tenemos menos R cuadrado. Distribuimos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2G. Raíz cuadrada de Y. Igual X cuadrado. En algún lugar hemos despejado X cuadrado. Fíjense, está en la ecuación número 1. Entonces aquí podemos decir, vamos a aplicar el resultado de la ecuación 1. ¿Cuánto vale X cuadrado? X cuadrado, que viene de la ecuación de la circunferencia, vale 2R mayúscula por Y menos Y cuadrado, diferencial de Y, diferencial del tiempo. Ahora sí, resolvemos esta ecuación diferencial. Todo lo que tenga diferencial de T a la izquierda, ¿ya? Aquí vamos a tener menos R cuadrado raíz cuadrada de 2G por el diferencial de T. Y en la derecha vamos a tener 2R por Y menos Y cuadrado dividido entre la raíz cuadrada de Y. Pero raíz cuadrada de Y es lo mismo que decir Y elevado a la 1 medio. Esto multiplicado por el diferencial de Y. Continuamos operando. Menos R cuadrado, raíz cuadrada de 2G, diferencial del tiempo. Podemos distribuir el denominador. 2RY dividido entre Y a la 1 medio, ¿cuánto resulta? 2R por Y elevado a la ¿cuánto? A la 1 medio. Menos Y cuadrado dividido entre Y a la 1 medio. 3 medios. Y elevado a la 3 medio. Diferencial de Y. Ahora, esta parte es importante porque el tiempo de vaciado debe salir una cantidad positiva. Cuando todo empieza, el tiempo transcurrido es 0 segundos. ¿Y cuánto vale Y? Vamos a nuestro gráfico. Cuando el tiempo transcurrido es 0 segundos, ¿cuánto vale Y?
¿El radio? Exacto. Porque la superficie libre está justo en Y igual a R. ¿Ya? Entonces, cuando el tiempo es 0 segundos, llévale R. Cuando el tiempo transcurrido es el tiempo de vaciado, ¿cuánto vale Y? 0. Correcto. Cuando la superficie libre ha llegado justo al eje X, llévale 0. Entonces está bien. Para el tiempo de vaciado, llévale 0. Integramos. Esta constante sale de la integral menos R cuadrado raíz cuadrada de 2G. La integral del diferencial de T es simplemente T. Este resultado debe ser evaluado entre el límite inferior y el límite superior. Esto debe ser igual, integrales, rápidamente, 2R. La integral de Y, ¿cuánto es la integral de Y? Elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Correcto. Menos la integral de Y a la 3 medios. ¿Está bien Y a la 5 medios? ¿Entre 5 medios? Sí. Muy bien. Este resultado debe ser evaluado entre el límite inferior y el límite superior. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos menos R cuadrado raíz cuadrada de 2G. Evaluamos entre el límite superior y el límite inferior. Aquí, como pero la variable es Y, ¿no? Fíjense, al evaluar los dos términos de la integral en Y igual a 0, ambos términos resultan 0, ¿no? Todo se simplifica en Y igual a 0. Simplemente debemos evaluar en el límite inferior. Aquí vamos a tener menos ¿cuánto? ¿Cuatro tercios? Por R elevado a la ¿cuánto? R por R a la 3 medios. 5 medios. R elevado a la 5 medios. Vamos a tener cuidado con las constantes, me van a ayudar. Menos 2 quintos. R elevado a la 5 medios. ¿Estamos bien? Ingeniero, ¿por qué menos 4 tercios? ¿Qué es positivo? Ya, ¿por qué menos 4 tercios? Primero que nada, estos dos términos, este y este, al evaluarlos en Y igual a 0, al evaluarlos en el límite superior, se han simplificado y se han vuelto 0. ¿No es cierto? Ahora, menos, de ahí viene este signo menos, evaluamos en el límite inferior. El primer término es 4 tercios R por R a la 3 medios. ¿Ya? Menos. Menos, por este menos, ¿este qué signo tiene que ser? Positivo. 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 Mucho cuidado. Este tiene que ser positivo. Más 2 quintos por R a la 5 medios. ¿Ya? Vamos terminando. Ingeniero, el otro R debería ser 3 medios. ¿Otra vez? Más fuerte, por favor. En menos 4 tercios R a la 3 medios. No, es que es R multiplicado por R a la 3 medios. R por R a la 3 medios es R a la 5 medios. Está bien. ¿De acuerdo? Copiamos el miembro de la izquierda.
y tenemos menos R cuadrado, raíz cuadrada de 2G, tiempo de vaciado. Aquí necesito que me ayuden ustedes, por favor. Fíjense que los dos términos son semejantes. Menos 4 tercios más 2 quintos. ¿Cuánto sale? Por favor. Menos 4 tercios más 2 quintos. Menos 14 sobre 15. ¿Seguro? ¿Segura, perdón? Sí, está bien. Menos 14. Sí, está bien. Sobre 15 por R elevado a la 5 metros. Gracias a Dios, el signo negativo se simplifica. Y de esta última ecuación, simplemente despejamos el tiempo de vaciado. ¿Ya? El tiempo de vaciado resulta ser 14 sobre 15. Ese R a las 5 medios, ¿cómo se puede ver? R a las 5 medios se puede ver como R a las 4 medios por R a la 1 medio. Es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuánto es R a las 4 medios? Es R mayúscula al cuadrado. Esa otra R minúscula en la izquierda está multiplicando, a la derecha pasa a dividir. Aquí tenemos cociente de radios al cuadrado por raíz cuadrada de R dividido entre ¿cuánto? ¿Qué nos falta? 2G. 2G. ¿Se ha comprendido? Sí, Inge. Ya. Muy bien. De todas formas, para que se entienda mejor, yo sé que no tenemos mucho tiempo. Además que están en semana de exámenes, están un poco ajetreados, ¿no? Lo pueden ver, algunos de estos problemas ya también están resueltos en mi canal de YouTube. ¿Listo? Entonces ahí, por favor, si pudieran suscribirse, les agradecería mucho. En YouTube, mi canal se llama Lucio Eléctrico. Entonces, de la mayoría de mis 5 asignaturas están ahí. Nos vamos a ver con los eléctricos, con los mecánicos, con los electromecánicos, con los mecatrónicos, con los petroleros. Entonces ahí, por favor, si pueden, analicen esos videos. ¿Cómo vamos se llamaba con otro problema? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba el canal? Ya, como está en la pizarra, Lucio Eléctrico. Ahí. Vamos con el último problema algebraico. Luego vamos a hacer problemas numéricos. Ahí necesito que saquen sus calculadoras. ¿Qué nos falta? Nos falta problemas del tipo... ¿Qué consideramos? A ver, consideremos un recipiente. ¿De qué forma? ¿De forma cónica, tal vez? ¿De forma parabólica? No, tampoco hay más. De forma cónica de dimensiones conocidas. O sea, del cono se conoce su radio R mayúscula y su altura H mayúscula, ¿ya? Está lleno de un líquido de densidad rho. Lleno de un líquido. Fíjense que en la respuesta no es necesario conocer la densidad. O sea, no interesa si es aceite, querosén, agua, no interesa. El tiempo de vaciado es único. Solamente depende de la geometría, del radio R mayúscula y del radio R minúscula. ¿Ya? Consideramos un recipiente de forma cónica de dimensiones conocidas, lleno de un fluido de densidad rho, ¿qué más necesitamos conocer?
las dimensiones del cono. Sin despreciar el orificio inferior, determinar el tiempo de vaciado. ¿Está bien? Ya. Entonces tenemos un cono. Yo sé que están cansados, que vamos a tratar de acelerar, por favor. Tenemos un cono. Obviamente el cono tiene que estar de forma invertida, ¿no? El cono debe estar de forma invertida. Vamos a exagerar el gráfico para que se entienda. Este cono está lleno al inicio, ¿no? De un fluido de densidad rho. Hemos indicado que en la parte inferior, por donde escurre el líquido, conviene colocar el eje horizontal y el eje vertical. En la realidad, el orificio inferior es mucho más estrecho, ¿ya? En este caso lo he exagerado para que la ecuación de la recta, de la parábola, de la circunferencia se note. ¿Listo? Por allí está escurriendo el líquido. Se tienen que conocer las dimensiones. Se conoce este radio del cono le vamos a llamar R mayúscula. La altura del cono es H minúscula. Este radio inferior tiene un radio R minúscula. Y nuevamente nos piden calcular el tiempo de vaciar. Este que sea un punto 2, justo este que sea un punto 2, dícteme sus coordenadas, por favor. Este que sea un punto 1. El punto 1, ¿qué coordenadas tienen X y qué coordenadas tienen Y? Punto R, uno. H. El punto 1. Ah, perdón. R minúscula. R minúscula 0, ¿no? Por eso he exagerado el gráfico. El punto 2, ¿qué coordenadas tiene? En X, R mayúscula, en Y, H mayúscula. ¿Está bien? Ya. Entonces, fíjense que en el problema anterior hemos determinado la ecuación de la circunferencia, ¿se acuerdan? En este caso no hay circunferencia. La curva, en este caso, la curva, ¿a qué corresponde? A una recta. ¿Es verdad? Entonces, vamos a hallar la ecuación de una recta. Como conocemos los dos puntos por los cuales pasa esta recta, aquí decimos X menos X1. Para que tengamos espacio, utilizaremos bien la pizarra. X menos X1 dividido entre X2 menos X1 es igual a Y menos Y1 dividido entre Y2 menos Y1. ¿Qué ecuación es la que acabamos de escribir? De la recta. Es la ecuación de una recta conocidos dos puntos, ¿no? ¿Cuánto vale X1? R minúscula. ¿Cuánto vale X2? R mayúscula.
¿Cuánto vale Y sub 1? Cero. Cero. ¿Cuánto vale Y sub 2? H mayúsculo. Eso, muy bien. H mayúsculo. Listo. De aquí, de la última ecuación, ¿qué vamos a despejar? Y. No. X. Andrea, ¿no? Sí, sí, es que sería más fácil por Y. Sí, sería más fácil despejar. Está bien la respuesta. Es más fácil despejar Y. Pero si se dan cuenta, no se olviden el disco elemental, ¿qué espesor tiene? Ah, el diferencial de Y. ¿Y su radio cuánto es? X. ¿Y cuánto vale el volumen de ese disco? Pi. La multiplicación de los dos. Área por espesor, ¿no? Pero el área es pi por X cuadrado, ¿no es verdad? Ay. Sí, sí. Pi por X cuadrado diferencial de Y. Si se dan cuenta, no necesitamos X, necesitamos X cuadrado. Por eso hemos despejado X cuadrado en la ecuación número 1. A medida que vayan resolviendo más problemas, van a ir adquiriendo mayor destreza, ¿ya? Se necesita X cuadrado. Entonces, de aquí vamos a despejar X. ¿Dónde estamos? Ya, lo haremos con calma para no equivocarnos. X menos R minúscula es igual a R mayúscula menos R minúscula. ¿Qué fracción nos queda? Nos queda la fracción Y sobre H. De esta última ecuación ya sabemos que lo que necesitamos despejar nosotros es X minúscula. X minúscula va a ser igual entonces resta de radios dividido entre H mayúscula multiplicado por Y más R minúscula, ¿ya? Generalmente conviene despejar X. Luego, ¿qué hemos aplicado? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí todavía? ¿O ya me han abandonado? La ecuación de Torricelli, ¿no? La ecuación de que permite calcular la velocidad de ese elemento diferencial de volumen, que es raíz cuadrada de 2G por Y, ¿no? La ecuación de la recta, la ecuación de Torricelli, luego la ecuación de caudal. Eso, la ecuación de caudal. Caudal de entrada menos caudal de salida es igual a caudal acumulado. Otra vez no tenemos fuentes. El caudal de entrada es cero. De acuerdo a la ecuación de continuidad, el caudal de salida es velocidad de salida por área de salida. ¿Está bien? Área por velocidad. El diferencial de volumen es área por espesor, área de una circunferencia de radio X, y X cuadrado es el área, y el espesor es diferencial de Y, dividido entre el diferencial de T. Menos, ¿cuánto vale el área de salida? Pi por radio al cuadrado. Ya, pero ¿qué radio? Minúscula. Eso. Pi por R minúscula al cuadrado es el área de salida. La velocidad de salida es raíz cuadrada de 2G por Y. Igual a pi por X al cuadrado. Pi por X al cuadrado, derivada de Y, respecto de. Aplicamos la ecuación 1, la ecuación de la recta. En el anterior problema habíamos aplicado la ecuación de la circunferencia. Entonces,
¿qué vamos a obtener? A ver, aquí decimos, alguien ayúdeme a copiar el valor de X, por favor, en la ecuación 1. X es resta de radios. Resta de radios. Por Y más R. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Sí. Ya. Ya, entonces necesitamos X al cuadrado. Ya. Vamos con la última ecuación diferencial. ¿Qué tenemos aquí? Menos y R minúscula al cuadrado. Distribuimos la raíz cuadrada de 2G, por raíz cuadrada de Y, no olvidemos que es Y a la 1 medio, ¿no? Podemos pasar a multiplicar el diferencial de T. Aquí ya deberíamos haber, bueno, ya debería haber simplificado pi, ¿verdad? Se va pi, entonces esto no es necesario volver a copiar. Se fue pi, pero hay el signo negativo. ¿Qué tenemos aquí? X, ahora sí. X valía resta de radios sobre H por Y más R. ¿Está bien? Sí. Eso está elevado al cuadrado y multiplicado por diferencial de Y. Ya. Todavía no podemos integrar. Aquí tenemos menos R cuadrado raíz de 2G por diferencial de T. Estamos forzados. Bueno, no estamos forzados, ¿no? Ya, ni modo, desarrollaremos el producto notable. Cuadrado del primero, me van a ayudar, por favor. Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y todo esto debe estar dividido, no olvidemos, entre y elevado a la 1 medio. Y todo está multiplicado por el diferencial de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora sí ya podemos integrar. ¿Qué decimos? Integral de menos R cuadrado raíz cuadrada de 2G diferencial de T. Integral, distribuimos el denominador. Aquí vamos a tener resta de radios entre H al cuadrado. Y al cuadrado entre Y a la 1 medio es Y a la ¿cuánto? 3 medios. 3 medios. Está bien, ¿no? 3 medios. Más doble producto, resta de radios. Y dividido entre Y a la 1 medio. Y a la 1 medio. Más R cuadrado por Y a la menos 1 medio tendríamos. Aquí necesitamos un par de corchetes, creo. Y todo está multiplicado por el diferencial de Y. Límites de integración. Cuando todo empieza, el tiempo transcurrido es 0. ¿Y cuánto vale Y? R mayúscula. H. H mayúscula. Perdón, H mayúscula. En el caso de la semicircunferencia, era R mayúscula. Es cuestión de adecuarlo, ¿no? No hay problema. Cuando ha transcurrido el tiempo de vaciado, ¿cuánto vale Y? 0. Exacto. Llévale 0. Muy bien. Aquí tenemos, sale la constante de la integral.
menos R cuadrado raíz cuadrada de 2G. La integral del diferencial de T es simplemente T. El resultado de la integral izquierda debe ser evaluada entre el límite inferior y el límite superior. Integramos. La primera constante sale de la integral. Integral de y a la 3 medios. Y elevado a la 5 medios. 5 medios, ¿no? Muy bien. Más sale la segunda constante. Integral de y a la 1 medio. Y a la 3 medios sobre 3 medios. Correcto. Más integral de y a la menos 1 medio. Y a la 1 medio sobre 1 medio. Correcto. El resultado de la integral derecha debe evaluarse entre H mayúscula y cero. Aquí tenemos menos R cuadrado raíz de 2G límite superior igual, ¿qué constante? Ah, no. A ver, aquí con cuidado. Tenemos que evaluar ese trinomio en y igual a cero. ¿Cuánto obtenemos? Cero. Cero. Muy bien. Muy bien. Ahora el mismo trinomio lo evaluamos en y igual a h, ¿no es cierto? Los tres términos del trinomio son positivos, pero al evaluar en el límite inferior, aquí aparece un signo negativo, menos resta de radios entre h al cuadrado, pero la constante. ¿Cuánto sale la constante? La constante aquí se vuelve menos 2/5, ¿está bien? Sí. Por H a la 5 medios, creo. Menos, aquí la constante, 4 tercios. Sí, ingeniero. 4 tercios. ¿Me van a ayudar con el álgebra, por favor? H, en este caso, elevado a la 3 medios. Aquí, ¿está bien 2? ¿La constante es 2? Sí. No, pero no es más. Estamos evaluando el trinomio en el límite inferior. Menos, ¿verdad? Sí. Mucho cuidado, ¿ya? Siempre con los ojos abiertos. 2 R cuadrado. H minúscula a la 1 medio. Ya estamos terminando este problema. ¿Han avanzado efecto Doppler? Uno de efecto Doppler podríamos hacer. Fíjense que en los cuatro términos de la ecuación son negativos. Se simplifican los signos negativos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos R minúscula al cuadrado, raíz cuadrada de 2G, tiempo de vaciado, igual, ayúdenme, aquí vamos a tener 2/5 resta de radios al cuadrado, H elevado a la cuánto.
Un medio. Sí, un medio, ¿no? Échale un medio. Esto ya va a ser más 4/3 resta de radios R minúscula H elevado a la menos un medio. Un medio. Un medio positivo, creo. Más 2R cuadrado H a la 1/2. ¿Listo? Sean un poco pacientes. Una ecuación más utilizaremos, ¿ya? Antes de terminar este problema. Fíjense que H a la 1/2 en la derecha se puede factorizar. H mayúscula a la 1/2 se puede factorizar. Y eso vendría a dividir. ¿Qué tenemos? También y tenemos el primer producto notable, cuadrado del primero, obviamente afectado por 2/5, ¿no? Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo afectado por 2/5. Ya está. Aquí vamos a tener más 4/3. En este caso, producto de radios. Menos, ¿está bien? Menos 4/3. R minúscula cuadrado. Más 2R minúscula cuadrado. A ver, revisen esa ecuación. Por favor. ¿Es correcta? Sí, está correcto. Ya. Ahora, ayúdenme a reducir términos semejantes. ¿Cuáles se pueden simplificar? Este y este son semejantes. ¿Cuánto sale? Menos 4/5 más 4/3. Menos 4/5 más 4/3. 8/15. 8/15. ¿Positivo? Positivo. Ya. 8/15. Sí, tenemos entonces, ¿dónde estamos? Aquí lo terminamos, ¿ya? O sea, lo único que quiero verificar, el tiempo de vaciado, eso van a verificar en su examen, tiene que salir positivo, ¿ya? El tiempo de vaciado tiene que salir positivo. ¿Quiénes no tienen términos semejantes? No tiene términos semejantes 2/5 R mayúscula cuadrada, ¿no es verdad? Menos 4/5 más 4/3, ¿cuánto sale? Me han indicado. 8/15. 8/15 de R mayúscula por R minúscula. Ahora, se pueden simplificar 2/5 R minúscula cuadrado menos 4/3 R minúscula cuadrado más 2 R minúscula R cuadrado. Por favor, ayúdenme a simplificar. Más 16/15. 16/15. Ya. Entonces, más positivo. Positivo. 16/15 R minúscula al cuadrado. ¿El miembro de la derecha es positivo? Sí. Con toda seguridad. Con toda seguridad el miembro de la derecha es positivo y simplemente hace falta despejar tiempo de vaciado. Eso ya no es problema para ustedes. El tiempo de vaciado ha salido positivo. ¿Se ha comprendido? Sí, Inge. Ya. Inge, disculpe. Adelante. Si es de forma cilíndrica, tendríamos que hacer por geometría una recta
igual que en el cono? Si fuera un cilindro. Sí. Ya. El espeso, el diferencial de volumen, ¿cuánto va a valer? Si fuera un cilindro. A ver, con este color. El caudal de entrada es cero. El caudal de salida es raíz cuadrada de 2G por Y. ¿Por qué falta? Caudal de entrada menos área de salida. ¿Ves? ¿Pi por cuánto es? Es un cilindro. Un cilindro de radio R mayúscula. Pi radio cuadrado. ¿Pero qué radio? R minúscula. No. Ah, ya. No está completamente. Es una perforación en el. Es una perforación central de radio R minúscula. Sí, ingeniero. ¿Así? Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. Caudal de entrada menos caudal de salida igual a caudal acumulado. El caudal acumulado es diferencial de volumen respecto del tiempo. ¿Pero cuánto vale el diferencial del tiempo? Área es pi por cuánto. ¿Pi por cuánto sería? Por R mayúscula. ¿Ya? Por diferencial de Y, diferencial del tiempo. ¿Se va a simplificar pi? Aquí va a quedar, fíjense, va a quedar raíz de 2G. Va a quedar R minúscula, diferencial del tiempo. En la derecha va a quedar un R mayúscula y va a quedar Y elevado a la cuánto. A la menos un medio. ¿Están de acuerdo? Ah, pero menos. Negativo. Límites de integración. Cuando todo empieza, el tiempo es cero. ¿Cuánto vale Y? ¿El cilindro qué altura tiene? R. H. H mayúscula. Ahora, H puede valer R, pero en forma genérica, su altura que sea H mayúscula. Cuando el cilindro se ha vaciado completamente, ¿cuánto vale el tiempo de vaciar? Cero. Cero. La ecuación es, fíjense, es más sencilla. Como es una recta vertical, no hace falta relacionar X con Y. Cuando se trata de un recipiente cilíndrico, no hace falta hallar la ecuación de la recta, porque es una recta vertical. X es constante y fíjense que aquí X es constante y X vale R mayúscula. No sé si se nota el color amarillo. Lo cambiaré mejor. En aquí, X directamente vale R, es constante. ¿Se entiende el problema que te has planteado? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Un problema más, por favor. No, que ya deben estar cansados. ¿Puedo dictar? Este, como es numérico, necesito que utilicemos calculadora. Por favor, ¿me ayudan? Siguiente problema entonces. Al estar parado, en un semáforo, usted escucha una frecuencia de 560 Hz.
al estar parado en un semáforo, usted escucha una frecuencia de 560 Hz proveniente de la sirena de una ambulancia. Proveniente de la sirena de una ambulancia que se acerca. Punto seguido. Punto seguido. Después de que este vehículo pasa, después de que este vehículo pasa, la frecuencia percibida, después de que este vehículo pasa, la frecuencia percibida de la sirena es de 480 Hz. Es de 480 Hz. Punto seguido. Determinar la rapidez de la ambulancia. Determinar la rapidez de la ambulancia. ¿Ya? Analicen el problema, léanlo detenidamente, por favor. El problema habla, las personas generalmente son los observadores, ¿ya? Pero, bueno, no necesariamente. Aquí hay que identificar la fuente de sonido. ¿Quién está emitiendo el sonido? ¿Quién está emitiendo la fuente? ¿Quién es la fuente del sonido? Es la sirena de la ambulancia. ¿No es cierto? Aquí en la ambulancia existe una fuente. En este caso, otra vez estoy exagerando el gráfico, esa es la fuente de sonido. Y como la sirena está sobre la ambulancia, existe una determinada velocidad, ¿no? Ahora, en este caso, el observador, que es la persona, que son ustedes, en ambos casos, el observador se encuentra en reposo, porque está justo sobre el semáforo, ¿no es verdad? Está justo sobre el semáforo. Ahora, existen dos casos, dos alternativas. La primera es cuando
cuando la ambulancia, o sea, la sirena, se está acercando hacia el observador. Es lo primero que hemos representado gráficamente. Y el segundo caso es cuando la fuente se está alejando. Entonces, aquí tenemos, en teoría, de efecto Doppler, esa es una frecuencia aparente. Una frecuencia F' le vamos a llamar en el primer caso, y aquí una frecuencia también F'. Nos dan dos valores. No recuerdo los valores, pero ¿cuál será mayor? ¿La frecuencia aparente de acercamiento o la frecuencia aparente de alejamiento? Ustedes imaginen el problema. ¿Cuál frecuencia será mayor? La primera. La primera. ¿A qué valor corresponde? No, no tengo los números de memoria. ¿Cuánto era? 560 Hz. 560 Hz. ¿Y la segunda? 480. Gracias. 480 Hz. Muy bien. La ecuación general. Ahí estamos en problemas, no lo tengo de memoria. ¿Alguien recuerda? La ecuación general que permite calcular la frecuencia aparente del efecto Doppler. Es una ecuación vectorial. Aquí, pero falta algo. El sonido. B sub S es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido. ¿Quién percibe el sonido de la sirena? ¿Quién percibe el sonido de la sirena? El observador. El observador, la persona. En otras palabras, la velocidad del sonido siempre está dirigida hacia el observador. En el caso de la primera frecuencia aparente de acercamiento, la velocidad del sonido es un vector dirigido hacia la derecha. En el segundo caso, en el caso de la frecuencia aparente de alejamiento, la velocidad del sonido es un vector que está dirigido hacia la izquierda. La velocidad del sonido es una constante. ¿Ya? Exactamente no tengo el valor, pero ¿cuánto vale? No tengo los decimales de memoria, pero es 343 metros por segundo. ¿De acuerdo? La velocidad del sonido siempre se dirige hacia el observador. Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia aparente? La velocidad del observador respecto de la velocidad del sonido. Es una resta vectorial. Y aquí tiene que ser velocidad de la fuente respecto de la velocidad del sonido. Multiplicado por F. F prima, ¿cómo se denomina? Frecuencia aparente. F a secas, la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia que percibiríamos cuando la fuente y el observador estuvieran en reposo, ¿ya? Muy bien, entonces aplicaremos esta ecuación en el primer caso. Aquí decimos, en el caso de, el primer caso es un acercamiento.
En el caso del acercamiento, la frecuencia percibida es 560 Hz. ¿Cuánto vale la velocidad del observador? Incluido el signo. No olvidemos velocidad hacia la derecha. Las vamos a considerar positives, ¿ya? ¿Cuánto vale la velocidad del observador? Cero. Cero. Menos. ¿Velocidad del sonido? 343. ¿Con qué signo? Positivo, ¿no? Cero menos 343. ¿Velocidad de la fuente? ¿A quién corresponde? Es positivo y es la velocidad de la ambulancia, ¿no? La sirena se encuentra sobre la ambulancia. La velocidad de la fuente es igual a la velocidad de la ambulancia. Positivo. Menos velocidad del sonido sigue siendo 343 positivo. Esto multiplicado por E. De aquí, ¿qué podemos hacer? A ver, no se me ocurre nada. Pasaremos a multiplicar el binomio de la derecha. 560, velocidad de la ambulancia, menos 343. Igual a menos 343 por E. Esta que sea la ecuación número 1. La ecuación número 1 se ha deducido para el acercamiento. Ahora vamos a analizar el alejamiento. La misma ecuación. ¿Cuánto vale? Ahí está. ¿Cuánto vale la frecuencia percibida en el alejamiento? Cuatrocientos ochenta hertz, ¿no? ¿La velocidad del observador? Cero. Cero. ¿La velocidad del sonido? ¿Cuánto vale? 343. No. Menos 343. Menos. Correcto. La última respuesta sí es correcta. Ahí tenemos que la velocidad del sonido, en el caso del alejamiento, es menos 343. Entonces aquí vamos a tener ya más 343. ¿Es verdad? Dividido. Velocidad de la fuente. Velocidad de la ambulancia. Menos velocidad del sonido. ¿Cuánto vale? Menos 343. Otra vez el signo negativo cambia, ¿no? Multiplicado por F. Entonces creo que aquí conviene mandar a multiplicar. Aquí vamos a tener 480 por B sub A más 343. Y aquí tenemos 343 F. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo único que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 2. Aquí me van a ayudar, por favor, en la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 1? Ayúdeme alguien, por favor. 560. Ah, pero un cero se puede simplificar. Así que, no, todavía no multiplicaremos. 560
por B sub A menos 343. Igual a menos, ¿cuánto vale 343F? Vale 480 por B sub A más 343. Un cero se simplifica. Este cero se va con este cero. Ahora sí, por favor. 56 por B sub A más por menos, ayúdenme, 56 por 343. 19,208. ¿Cómo está en la pizarra? ¿Está bien? Sí. Ya. En la derecha, aquí vamos a tener menos 48 B sub A. Menos por más es menos 48 por 343. Por favor. 16,464. ¿Cómo está en la pizarra? ¿Está bien? Sí. Listo, ahora ya, ya está fácil. 56 B sub A más 48 B sub A. 104 B sub A. 104 B sub A. Igual 19,208 menos 16,464 en la derecha. 2,744. ¿Así está bien? ¿Ese número es correcto? Sí. Ya. 2,744 dividido entre 104. 26,38. ¿Otra vez? 26. 26,38. Muy bien. 26,38 metros por segundo, porque esos 343 está en metros por segundo. ¿Se ha comprendido el efecto, un problema del efecto Doppler? Espero que sí. Bueno, ya han pasado 2 horas. Todos deben estar cansados, ¿no? Por hoy quedaremos acá, ¿les parece? Está bien, Inge. Ya. Quienes no están en mi paralelo, pueden pedirme este documento en PDF. Simplemente me envían su nombre, solamente su nombre para identificarlo, su nombre completo, a mi WhatsApp. ¿Les dictaré mi WhatsApp, por favor, para que me puedan WhatsAppear? 651-35-275. 651-35-275. Ustedes simplemente me envían su nombre completo, nada más, su nombre completo, absolutamente ningún dato más. Yo se los envío en PDF este documento, ahora mismo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No se olviden su carnet, su matrícula, enciendan sus cámaras, hagan caso a sus docentes, a sus auxiliares, y mañana el examen no va a estar muy complicado, pero no se confíen. Por favor, traten de suscribirse a mi canal de YouTube, y ya más adelante nos vamos a ver nuevamente en la materia en Física 2 o bien en alguna otra asignatura de carrera. ¿De acuerdo, jóvenes? Muchas gracias. Ha sido un gusto.